señores, vamos a comenzar, que suba la comisión. De Tenerife, el fenómeno, el que le tuvimos que poner una cámara en el kiosco, la pedazo de comida que hizo allá, que me suba Willy. Porque sí, porque es un fenómeno. Un aplauso para Miguel, que no está. Tampoco está, pero empezó como nuevo y terminó como amigo. Nuestro amigo Luis. Y ahora sí, hay quien tiene Obama, hay quien tiene la Merkel. Si este hombre estuviera en España no había crisis. ¡Eduardo, presidente! Acuesto a las 5 de la mañana y me levanto a las 7. No hay problema, no hay problema. Siempre con un buen estar. Es un fenómeno, un amigo. ¡Que se suba Juan Vicente! Que hago un carro, lo hago. Que voy a buscar ramos, lo busco. Que voy mañana otra vez, lo hago. Que voy a la marea, que hago de todo, Tomás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Cubo de la Galga. Sean bienvenidos todos. Y bueno, yo solamente quería decir una cosa. Agradecer a todo este equipo, que es muy grande y que precisamente está bastante de enhorabuena. Agradecer a la comisión que se ha llamado 2007+5 este año, y sobre todo a todos los espectadores que nos están acompañando desde España y desde cualquier punto del planeta. Y bueno, precisamente queremos decir a los espectadores de DPS Televisión que el DVD de las fiestas de San Bartolomé Apóstol de este año 2012 se podrá recoger, se estrenará el próximo lunes 10 de septiembre, y también lo pueden seguir también todos los actos a través del canal internacional mientras tanto. Bueno, tengo que entregar aquí una tarjeta de agradecimiento que se la merecen, y vamos a ver qué tal les sale también este agradecimiento. DPS Televisión, en agradecimiento especial a la Comisión de Fiestas de San Bartolomé 2012 por su aprovechamiento, labor y destreza en la edición de este año, esperando reencontrarnos de nuevo un año más con el objetivo de que todo el planeta conozca la fiesta y que la goce con devoción. Asimismo, agradezco la colaboración de todas las entidades públicas y privadas y por haberlas hecho posible. Así que, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo de verdad. Todos los que estáis en casa, gracias a todos los espectadores por estar ahí. Nos vemos en la fiesta de San Bartolomé Apóstol 2013. Gracias a todos los espectadores. Un año más. Hasta siempre. Por favor, muchas gracias a todos por estar ahí. Y estamos contentos con la fiesta que hemos hecho. Consciente de que hay cosas que se pueden mejorar, cosas que se podían haber hecho mejor, pero lo hemos hecho con la mejor intención del mundo. La situación actual, aunque Ernesto diga que ahora falta otro presidente del gobierno, no sé quién es, nos ha hecho tener que desarrollar ideas nuevas para tener fondos, y de ahí surgió San Martín en el Barranquito, el Encuentro de Divinos en la Cuala Cabrera, la Fiesta de la Somada Alta, la Fiesta de la Montaña, con las estrellas, con los éxitos de antaño y el Pico de la Montaña. Todo este legado lo hemos dejado todo. Ahí queda, son ideas para desarrollar, ideas que podemos mejorar para mejorar nuestra fiesta. Pero sin don Ramiro.
El éxito de nuestra fiesta es la unión y la participación de todos, como queda demostrado en la romería, la carrera de carros, las distintas charlas organizadas bajo la plaza y sobre todo en la Vino Trail, otro acto que esta comisión dio a luz y esperamos crezca con los años. Saquémosle partido a esta unión que nos caracteriza, que nos reconoce por donde quiera que vamos. Y aquí, desde el cariño más profundo, quiero dar un toque de atención a la gente más joven. Si queremos mantener la fiesta, necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra participación, de vuestras ideas. El presente de la fiesta lo tenemos, pero el futuro depende de ustedes. Si queremos fiesta, hay que arrimar el hombro y dar un paso adelante. No estoy diciendo que no se hace, que no se dé ese paso adelante, que no se arrime, pero el paso tiene que ser más grande. La fiesta no la hace la comisión, la hacemos todos. Pues claro que sí, también depende de nosotros que participemos en todos los actos que se desarrollen. Se está acercando el final de fiesta. El nivel y categoría de fiesta que hemos alcanzado, como dije antes, es posible gracias a la colaboración de todos. Y mejor, que es una fiesta para nosotros, para divertirnos todos. Esta comisión se ha sentido muy ayudada, muy apoyada y respaldada por mucha gente. Y en particular, aunque haya que dar las gracias a todo el mundo, queremos hacerlo a determinada gente. Al equipo de cocineros, a Paulino, a Juan Ciro, a Angelito, a Celio, a Jacobo, a Goyo, a José Vicente, a Pedro, a Pipiri, que cada vez que toca hacer una comida están al pie del cañón. Incluso si hay que ir a Tenerife, se va. La gente, queremos agradecer también a la gente que sale a pedir por los lomos, por los barrios de Punta Llana, a las chicas del arco. Vaya equipito ese del WhatsApp, el arco de San Bartolo. Gracias. No me gusta personalizar, pero hay un par de gente que hay que nombrarla por... Ariana, a Lorraine, que nos ayudaron a preparar la portada del programa, el cartel de la romería, el diablo, el arco, en todo. Gracias. A la gente que nos ayudó a preparar la obra del diablo, a Rosana, a Kevin, a alguna más que no me acuerdo los nombres, desgraciadamente, y a las gemelas, que lo hicieron de maravilla. Anya y Yaisa, que han sido las protagonistas de la noche pagana del diablo. Claro a Carlito, sí. Carlito Marcha, que nos da publicidad de la fiesta en las emisoras de radio por donde pasa, nos graba las cuñas, nos pone música, nos hace las rifas de la comida, nos hace todo, es un chico que va al batón. Y también la televisión. Oye, Eduardo, y también no te olvides, tampoco te olvides de la televisión. La gente también que ayuda a enramar, porque les gusta enfangarse. ¡Le va a dar gracias a don Ramiro! Este año, en especial, queremos agradecer al Ayuntamiento del Paso por organizar la romería el mismo día que la nuestra. Y gracias a eso hemos tenido una de las mejores romerías de todos los años. Pido por favor a José Adrián, sé que lo vi por ahí, no sé si hay algún miembro más de la corporación. José Adrián. Que les den las gracias de parte nuestra, que por favor, que la repitan todos los años. Pues está, José Adrián, sube, te están llamando aquí. A la gente que prepara la iglesia, a la gente que la decora, a la gente que prepara San Bartolo, gracias. A San Bartolo también. Agradecer a empresas, instituciones que a pesar de momentos difíciles económicamente como se está pasando, siempre colaboran con sus aportaciones. Esto queda medio fuerte. Al ayuntamiento y a la figura del alcalde y vecino José, que han colaborado con nosotros en todo lo que ha estado en su mano y siempre pendiente. En especial a la policía municipal y a los servicios de limpieza. Claro que sí, claro.
trabajando de estajo para que todo funcione. A los servicios de AEA, Cruz Roja y bomberos que colaboran desinteresadamente con los actos que se organizan. De que a poco. A Pepe, por colaborar en las épocas ligeramente tensas que tenemos ahora con el clero, y ha negociado o ha intercedido por nosotros con ellos. Hágase su voluntad. Y a DPS Televisión también, no se olviden, la cadena de televisión. A las comisiones de años anteriores, que han invertido en la compra de un kiosco que nos ha facilitado las cosas y que conseguimos optimizar. A todos los vecinos que dan dinero por la fiesta. A la gente que va a consumir al kiosco, por lo que se consume allí es para la fiesta. Y a la gente que acude a las comidas por el simple hecho de que son para recaudar fondos. ¡Claro que sí! ¡También! Cada vez se van a la gente que ha colaborado económicamente con sus donativos en épocas en las que la cosa está jodida y que todo el mundo ha participado en los actos que hemos organizado. Muchas gracias a toda también la gente. A la cadena. Seguramente se me quede alguien. Soy a la cadena de televisión. Oye, a la cadena de televisión que ha sido la encargada de retransmitir para España y el para España y el mundo a través del canal internacional y el mundo a través del canal internacional. Claro que sí. Un aplauso para todos. Seguramente se me habrá quedado alguien. Por favor, dense por agradecido. Es difícil recordar durante todo un año. ¡Te olvidas de Don Ramiro! Y a Don Ramiro que se nos va, pero... A Jacobo por recordarme lo de Don Ramiro. A DPS Televisión también ha sido la encargada. España y el mundo entero. Y por último, Eduardo personalmente quiere agradecer a estas pandas sinvergüenzas que hay aquí detrás. No, a Joffrey también. Sinvergüenza que forman la comisión 2007 más 5, claro que sí, que han trabajado a destajo para sacar la fiesta adelante. Hace 5 años fue el amigo Alegría quien le tocó ser la cabeza visible. Ahora este año me ha tocado a mí, e incluso con habiendo cabezas más grandes que la mía. Pero bueno, de algún grupo hay que haber un presidente, un secretario, un vocal. Esta comisión no tiene de eso. Esta es una comisión que trabaja para hacer una buena fiesta. Han sido meses de mucho trabajo, por lo que se lo agradezco. Sé que el trabajar a gusto ha hecho que la carga sea menos y ha sido todo un placer trabajar con ustedes, señores. En nombre de la Comisión 2012, gracias a todos y ¡viva San Bartolo! Ahí está, gracias. La hora empieza aquí. La hora empieza aquí. La hora empieza aquí. Canelo. Canelo. Venga. Venga. Canelo. Canelo. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer también a Paulino. Nos ha echado una mano en todo lo que ha podido. Es para nosotros un orgullo que esté aquí con nosotros hoy. Gracias, señor.